La iglesia del Salvador de Uñahu, a pesar de las transformaciones que sufrió a lo largo del tiempo y que alteran bastante la construcción románica, conservó el epígrafe que registra la consagración de la iglesia el 28 de enero de 1165. El portal occidental fue construido en la primera mitad del siglo XIII y es comparable al de las iglesias de San Pedro de Ferreira, en Pasos de Ferreira, San Vicente de Sousa y Santa María de Airaes, estas últimas también situadas en el municipio de Felgueiras. Los capiteles decorados con elementos vegetales son los mejores ejemplares de este tipo de escultura en todo el románico del norte de Portugal.